La temporada 2012 nos regaló grandes campeones en el voleibol. Los mejores los revisamos ahora en Inter. El voleibol durante la temporada 2012 nos llenó de esperanza tricolor. Los más avezados en este deporte tuvieron su premio, cosecharon títulos y erigieron el nombre de sus colegios. Estas son algunas de sus historias. En la Copa UC la fiesta se trasladó al Colegio San Pedro Nolasco. Los que debían defender su honor en el torneo cruzado era el eterno monarca, Tomás Morus. Los varones liderados por Vicente Parra Aguirre y José Villalobos enfrentaban en la gran final a San Ignacio El Bosque, que de la mano de Dusan Bonasic llegaban con set de victoria. Dos sets, con parciales de 25-22 y 25-17, bastaron para ratificar nuevamente a los germanos, que continuaron la tradición adjudicándose una nueva cruz dorada para sus colores. Las damas del Morus también tenían que demostrar sus talentos, y su rival, el Colegio de La Salle, había hecho todos los méritos para transformarse en un rival de peso. Fue un partido dramático, lleno de polémicas y donde ningún punto era trivial. Tras una difícil brega, las chicas azul marino levantaron un primer set perdido ante las lasallistas y se quedaron con los dos siguientes parciales de 22-25, 25-23 y 15-9. Morus, una vez más, reina del voleibol de Católica. El San Pedro Nolasco, con su gente, con su hinchada, también soñaba con triunfo. La final de ascenso varones tuvo a los mercedarios enfrentando a los poderosos del Valle de la Aconcagua, el Liceo Mixto de los Andes. Un partido que le sacó chispas a la tricolor y que obtuvo una feliz historia para los locales, que trabajaron dos sets intensos, pero recompensados con el título de la segunda división. En la Liga Metropolitana de Voleibol, las victorias vinieron de la mano con un 2012 perfecto. Teñido de albo y celeste, el Colegio Alemán de Santiago fue gran ganador del campeonato oficial tras su desempeño en tres atractivos duelos. En la categoría mini, el Alemán de Santiago enfrentó a otra potencia de este deporte, el Colegio Colonial de Pirque. En un cierre lleno de nervios y donde el Colonial peleó incansablemente, fueron finalmente las germanas quienes se apropiaron de las ventajas y alcanzaron el cielo de la liga. Un cierre de 2-0 en sets que impulsó la victoria a las chicas de las Condes. En la categoría infantil, otra vez las germanas salían a la pista para enfrentar a otro de los buenos candidatos de este campeonato, el Colegio Mariano de Schoenstatt. Afirmándose con la jerarquía de Urreta Vizcaya, las de Avenida Holanda repelieron con ansias a las germanas, pero no pudieron sostener el juego alemán. Un triunfo en trabajados 3 sets para estas rebeldes que se encaramaban en lo alto de la Liga Metropolitana. La categoría menores trajo la lucha del equipo germano ante las ilusionadas chicas del Carmela Carvajal, que desafiaban a sus rivales en el gimnasio Manquehue, dispuestas a todo con tal de elevar el trofeo del campeonato. Sin embargo, fue la fortaleza alemana liderada por Isidore Steinmetz la que se hizo grande en la malla, abrazando dos sets que despacharon a un segundo puesto el esfuerzo del Carmela y le entregaron el trofeo y las medallas a las alemanas. Otro buen triunfo germano. Emociones a raudales que esperan no solo repetirse, también superarse en este 2013, que ya muestra movimiento. Nosotros no descansamos para traer lo más selecto de esta disciplina. El voleibol está presente con el formato único, exclusivo e inigualable de Inter, el mejor noticiero del deporte escolar.